Aníos sete vila, baújata adonai elohein omele jaolam, beshen yashu ha-mashia, aba, beba kashale daber wa ha tam. lo dame meliratam, todagaba ba-akadosh, omen be Shebe su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, roe de la Quejila, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet gozoipaz.mx, también sinjatora.org en español. Yacoswell.net en inglés. El canal de YouTube Shalom 132. Y ahora nuestra radio Sinjatora. Usted encontrará videos, audios, apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Abacadosh. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Este Pesach será la tercera luna roja y cuidado, cuidado, el Eterno está mandando... Claras señales. Bendito es el nombre de Yahweh. Esas señales son pronto que ya Yahshua viene. No tarda ya. No tarda ya. Vamos a ver esta parasha de la semana, que es la parasha vo, ve grande o ve labial. Y la letra O. Ahora, esta para está en Meotan, ve para que ya. Esta parachá empieza en Éxodo, en Shemot 10, 1, y termina en el capítulo 13, Todagaba, verso 16, Todagaba. Shemot 10, verso 1, y va hasta el capítulo 13 de Shemot, en el verso 16. Ahora, recuerden que en la Torah original no hay capítulos ni Pasukim ni versos, aunque en las algunas traducciones ya hebreas, 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 o sea de hebreo como tal, ya tienen los, los capítulos, pero en un rollo normalmente no de Torah no hay capítulos ni Pasukim. La Haftara que se lee el día de hoy es Jeremías capítulo cuarenta y seis. Recuerden nuestros amados Ahim de Casa de Judá han ordenado las cosas y eso está muy bien. Eso está excelente, Metsuyam. Ahora, la expresión bo significa entra, y entonces nosotros leemos en Shemot 10:1 que dice lo siguiente, ¿lo tienen? Yahweh dijo a Moshe, entra, ahí está, la palabra Boa aparece bo en el original hebreo, en Shemot 10.1, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el, el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Entonces la expresión bo significa entra. Ahora, muchas veces decía yo la vez pasada, que se traduce como ve, de, de, de ir. Pero en sí, si nosotros vemos el contexto de todo, de cómo actúa el Eterno, porque en el hebreo es muy diferente, es decir, que el hebreo para aprender, eh, para negocios, fuera de Shabbat lógico, es una cosa, pero el hebreo... De la Tanaj, como algunos dicen, el hebreo bíblico, el hebreo de la Torah de la Tanaj, es muy diferente porque lleva el contexto de cómo piensa el Eterno. Entonces, a ver, se traduce como ve o como entra, pero si el Eterno diría vo, entra, ve, es como si le dijera a Moshe, ve tú solo. ¿Pueden anotarlo? Ve tú solo. Si nosotros lo tomamos en el contexto de la Tanaj, de cómo es el hebreo, según la bendita Tanaj, por los conceptos que hemos aprendido de los atributos que conocemos de Elohim, es entonces el decir: Ven, porque yo estoy acá contigo. O ve, porque yo estaré contigo. Es otro contexto muy diferente. Entonces. Si nosotros entendemos bo así nada más, es como si Moshe fuera solo y el eterno se quedara. Anoten eso, es interesante eso. Es como si Moshe fuera solo y el eterno Yahweh se quedara ahí, en otro lugar, en el lugar donde le está dando la indicación de que Moshe entrara. No sé si me doy a entender, amados. Sí, entonces la expresión bo en un hebreo normal así, que no tenga nada que ver con la Tanaj, es como entra, ve, ve tú solo y repito, es como si fuera solo y el Eterno se quedara. Pero por la acción, por la acción que está en, en Shemot, al menos en estos capítulos, la, la expresión se traduce más, ve, más bien como ven. Es decir, que Elohim ya está adelante, ya estaba adelante. Ahorita voy a poner unos ejemplos para que les quede más claro, amados ahim Entonces, en este contexto, Elohim ya estaba adelante. No iba a ir solo Moshe, porque un hombre solo, sin Yahweh, no puede hacer nada. Yahshua Hamashiach lo dijo: Sin mí nada podéis hacer. Entonces, necesitamos de Yahshua para todo. Yo estoy. Ahorita compartiéndote lo humildemente que sé de Torah, lo poco que sé de Torah, pero por la fuerza que da el Eterno. Porque un hombre no puede hacer solo nada, ni nuestro trabajo secular. El que nos dio el aliento para vivir es el Eterno Yahweh. Sí, ahora, la expresión bo, cuando habla uno en, en, el, en, en el sentido de la Tanakh, de los profetas, en este caso Moshe, porque Moshe era profeta. No es nada más, es, eh, no es ir detrás de él siquiera, sino adelante de Moshe. Anoten eso, no es ni siquiera ir atrás de Moshe, como si fuera un ángel de la guarda, o que guarda pues, porque eso existe, está en, en los salmos. El salmo 91, eso no tiene que, nada que ver con religiones tradicionales, ni nada más. Entonces ni siquiera es el contexto de ir detrás de Moshe sino adelante de Moshe. Aleluya. Ahora, explico primero esto, amados Sahim. Pongan mucha atención, preciosos, en el eterno Yahshua. Un líder, ahorita lo voy a decir, ahorita lo, lo, lo anotan, porque les va a servir, un líder no es aquel que nada más manda u ordena algo que se haga X o Z trabajo. El verdadero líder enseña a otros cómo se hace. Ahora pueden anotarlo: un líder verdadero le enseña a otros cómo se hacen las cosas. Y Yahweh es nuestro líder, es nuestro More, es nuestro Mashiach, es nuestro Elohim, es nuestro todo. Él nos enseña a hacer cómo se hacen las cosas. Entonces, un líder cualquiera ordena, como el clásico capataz de las maquiladoras, no, aquí en, en el caso del Eterno él enseña a Moshe. Entonces, el líder pone ejemplo. El líder debe de ser un ejemplo para los demás. Cualquiera un líder de lo que sea. En este caso estamos hablando de la bendita Tanaj, del Todopoderoso. Pero un líder de ministerio, un Roe, un saquén, etcétera, tiene que, tiene que ser ejemplo para los demás. ¿Sí? Tiene que ser ejemplo. El primero que tiene que llegar a tiempo a su ministerio es el líder. El que tiene que estar pendiente de que no falta nada es el líder. El que tiene que estar pendiente de todas las cosas, sea el ministerio que sea, sea Roes, sea líder de Jalel, eh, de transmisión, etcétera, 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 de danza, etcétera, es el, es el primero que tiene que poner ejemplo. Ahora, nosotros recordamos en la Tanaj, en las Parashot pasadas, como Jacob, él tenía temor de descender a Egipto. Había un miedo en Jacob de descender a Egipto y ese, ese temor lo expresa claramente. Y vamos a Génesis, a Bereshit 46, amados Jim. En Bereshit 46, vamos para allá. Y vamos a leer. El verso 3. Jacob tenía temor, tenía mucho miedo en descender. Si tienen 46 verso 3, y dijo, yo soy Elohim, el Elohim de tu padre, no temas, ahí está, de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Entonces ya estaba el eterno. El verso 4, yo descenderé contigo a Misraim, a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de Yosef cerrará tus ojos. A ver, todos el 3 y el 4, amén. Ahora, estos dos versos, amados Ahim, nos van a servir de base en cuanto no temer nada, solamente temer a Yahweh y tener la confianza de que Elohim está con los kadoshim. Elohim está con su pueblo, el obediente, el que le ama, el que le expresa su amor, el que guarda la Torah, etcétera, etcétera. Entonces puedes anotar eso, no tienes por qué tener miedo a la tribulación, ahorita lo vamos a explicar. Pero para los kadoshim, hago la aclaración. Las kadoshim. Entonces, no temer y confianza, es lo que aprendemos en estos dos pasukim. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, vamos otra vez a Shemot, ahí al capítulo 10, amados Sahim. Y entonces en Shemot. Bendito es el abacado en el verso 10, el capítulo 10, verso 2. Fíjense muy bien, entonces le está diciendo que entre, que vaya, pero ¿por qué él está con él? Amén. Y para que cuentes a tus hijos, verso 2, y a tus nietos las cosas que yo hice en Misraín y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Yahweh. A ver, todos el 2, amén. Ahora, uno de los mandamientos que hemos aprendido, y eso está en Shemot, es que nosotros, en Shemot 20, es que nosotros contemos a nuestros hijos y a los nietos las cosas que el Eterno hizo en Egipto. ¿Cómo nos sacó? Entonces, lo de Pesaj que vamos a ministrar, lo de la gran fiesta de Pesaj, lo que ya hemos ministrado, pero hay más que aprender todavía, porque vamos a ver con más profundidad la bendita Torá, lo tenemos que compartir a nuestros hijos y bendito es el abacado, a nuestros nietos. Ahora, fíjate muy bien: el Eterno ve con agrado si nosotros enseñamos a nuestros hijos, y el Eterno ve con agrado si el Eterno enseñamos a nuestros nietos, tú que tienes tus nietecitos más grandes. Entonces, Yahweh ve con agrado eso, aquí está. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Yahweh. Entonces, Él ve con agrado si nosotros cumplimos la mitzvah de enseñarle a los hijos que obediencia, Torah, no desobediencia, sino Torah. Ahora, yo lo que te insto con todo esto es que tú enseñes Torah a tus hijos. Y si tienes nietos grandecitos, enséñale a tus nietos. Cuando una persona deja de enseñar Torah a sus hijos, no solo va a afectar una generación, sino a mucha gente, porque va a barrer con generaciones enteras. Entonces puedes anotar eso. Eso fue lo que pasó con nosotros. Se dejó de enseñar Torah. Y desgraciadamente eso nos alcanzó, pero el Eterno, bendito es su nombre, nos devolvió la herencia. Y aquí estamos. Entonces, si no se enseña Torah bien, o no se enseña Torah a un hijo, es como si se le quitara la vida, porque se le quita la única esperanza, quien es Yahweh, Yahshua, Mashiach. Y si se le deja de enseñar a una sola persona, no solo se afecta a esa generación, sino a muchas generaciones y eso está hablando, esto estamos hablando de decenas, de cientos, de miles de personas, tal vez millones de personas. Además por un papá desobediente. Entonces, tu mamá que vienes acá y que tu esposo no quiere nada, tú enséñale a tus hijos. Tu esposo no quiere nada, pero tú enséñale a tus hijos y a tus nietos. Y tu papá que estás acá, tu esposa no quiere nada, enséñale a tus hijos y a tus nietos. Ahora cuando el Eterno se presenta a Abraham, le anuncia que va a tener un hijo y después le anuncia que va a hacer justicia, ahorita vamos para allá, hacia Sodoma y a Gomorra. El Eterno le dice algo muy importante a Abraham. Vamos para allá. Todo es importante lo que dice el Eterno, lógico. Vamos para allá. Shemot, eh, perdón, Génesis 19. Entonces aquí le está diciendo, Génesis 18, le está diciendo que, eh, eh, que va a tener un hijo, Sara se ríe, eso ya lo vimos en las parashodas anteriores, ya están grabadas desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a ver, el mensaje, fíjense muy bien, ¿cuál es acá para ti, amado, amada Ajot? Si yo estoy diciendo que lo importante es enseñarle a los hijos Torá, enseñarle a los hijos Torá, es porque el Eterno le está prometiendo a Abraham que, te, que iba a tener un hijo. Pero de inmediato le da la indicación de que va a educar a sus hijos en la Torá. Entonces el Eterno le dice, he de encubrir lo que voy a hacer a, a, a Abraham, mi amigo, porque él ha de enseñar a los que le siguen a guardar la Torá. Fíjate muy bien el contexto. Bereshit 18, si ¿Sí lo tienen, verso 17. Y Yahweh dijo: Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará, subraya, a sus hijos y a su casa después de sí, está hablando de los nietos y demás. Que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, el contexto es este le avisa que va a tener un hijo, no le pueden cubrir lo que él va a hacer con Sodoma y Gomorra, porque Abraham iba a ser testigo de ese milagro de destrucción entre los impíos que no guardaban Torah, toda esa serie homosexuales y demás. Satanistas, hijos del mal. Entonces, por acá le promete un hijo: dice, No voy a esconder de Abraham lo que yo voy a hacer, porque él va a enseñarles esto: a temer al eterno. ¿Sí se entendió ahora? Amén. Ahora, para que nosotros veamos milagros, porque la enseñanza es muy, muy variada acá, para que el eterno haga milagros en nuestras vidas. El eterno tiene que ver en nosotros, desde luego santidad, etcétera, pero tiene que ver que nosotros vamos a contarle a nuestros hijos las hazañas del eterno. Eso es muy importante. Cantidad de gente recibe milagros todos los días, hablando de mesiánicos, pero muy pocos son los que agradecen al eterno un milagro. Entonces ahí están bloqueando que otros se enteren. De la bendición que recibieron por medio del Eterno. Entonces, nuestra obligación es anunciar los milagros del Abacados. ¿De acuerdo? Sí. O sea, es anunciar la Torah. Ahora, fíjense muy bien. Miren, a Elohim le importa demasiado que hagamos esto. Vamos al Salmo 78. La mayoría de la gente que enseña a sus hijos sino leperadas, majaderías, chistes groseros de doble sentido, impiedad y media. Nosotros no, nosotros les enseñamos el temor del abacados. Salmo 78, verso 2 en adelante lo voy a leer. Cuando lo tengan me dicen un homen y nos gozamos. Salmo 78, verso 2 en adelante. Abriré mi boca en proverbios y, dice Proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido. Salmo 78, que nuestros padres nos las contaron. Subraya. Es muy importante que cuentes a tus hijos y a tus nietos. Aleluya. Dice el cuatro. No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las halelot de Yahweh y su potencia las mayor, y las maravillas que hizo. Él, está, él estableció testimonio en Jacob y puso Torah en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en el ojín su confianza porque esta para parasha es de confianza ¿de acuerdo la parasha Bo. Y no se olviden de las obras de Elohim que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Elohim su espíritu. Entonces, a ver, la parashavu es de ve o ven, porque yo estoy contigo. ¿Recuerdan lo de Jacob? No temas bajar a Egipto, yo estaré contigo. Y esa es su confianza, de tuaj, en hebreo. El Salmo 78 lo ministré porque Abraham tenía un corazón dispuesto para servir a Elohim y Abraham tenía su confianza eh, totalmente en Elohim Yahweh Sebaot. Ahora, con todo lo que vimos ayer de todo este bombardeo de químicos y todo lo que hemos estado platicando, nuestra confianza tiene que estar en él. ¿Cómo? En obediencia. Mira, el verso 8... Es lo que sucedió con las generaciones arriba de nosotros. No guardaron Torah, no nos contaron nada, cómo era el Shabbat, no estamos juzgando a nuestros padres, ellos ya fueron juzgados. Y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, et tatarabuelos, etc. Pero es nuestra obligación contarle a los hijos y a los nietos cuán grande es Yahweh. Aleluya. Porque así ellos... Tendrán confianza en Yahweh y no en una imagen de palo. Es muy importante eso. Pero vamos a suponer que no son católicos romanos, sino son gnósticos y están metidos en cuanta cosa del diablo. Ellos van a tener la confianza en los metales y en los cristales y en traer una bola de cuarzo acá, y no van a tener, tener la confianza en Yahweh, nuestra confianza está en Yahweh. Sí. Vo, ve, ven, porque yo estoy contigo. Bendito es el abacados. Ahora. El verso 7, me, me gusta mucho todo, puede ser, pero es el salmo 78, a fin de que pongan en Elohim su confianza y no se olviden de las obras de Elohim, que guarden sus mandamientos. A ver, todos el 7, homén. Ahora, la amada casa de Judá, para el ceder de Pesaj, ellos... Antes preparan a sus hijos, y eso es algo que nosotros debíamos de hacer también, preparan a sus hijos y en el en mismo Pesaj, ellos les preguntan a sus hijos por qué van a tomar de Pesaj, por qué van a tomar las copas, por qué es la cena, por qué todo eso, porque es un gran chabatón. Y entonces los niñitos de la casa de Judá van contestando, es que el Eterno es bueno. Y con sus palabritas, eso es lógico, son niños. Y sacó a nuestros padres, nos sacó, se incluyen, nos incluimos nosotros ahora, de Egipto, nos hizo libres, nos salvó de la esclavitud, etcétera, etcétera. Eso es en cada ceder de Pesaj para la amada casa de Judá. Entonces se les hacen unas preguntas a los niñitos y eso es cosa que podemos hacer nosotros este año. ¿Eso de qué está hablando? Está hablando de que la casa de Judá hace eso en el ceder de Pesaj, porque ellos tienen bien en cuenta lo que acabamos de leer. Salmo 78. Que la cuenten a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Aleluya. Nos vamos a enseñar mejor todavía a nuestros niños. Ahora vamos al profeta Joel. Joel, Joel, en el capítulo 1, y este profeta ya está estudiado y está grabado y filmado. Joel capítulo 1, verso 2 y 3. Cuando lo tengan, me dicen un nombre, amados. Joel 1, verso 2 y 3. si ¿Sí lo tienen? Oíd esto, ancianos, y escucha a todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. ¿A ver todos? Amén. Entonces el mandamiento es enseñarlos y esto lo repetirás en la mañana y en la se recuerdan todo eso, sí. Por eso tenemos los tefilín, pero también tenemos la mesuzá, las mesuzot en las casas, aquí lo tenemos, etcétera, porque es un recordatorio todo el tiempo, toda la vida del israelita es recordar pesach salir de la esclavitud. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora no nada más es enseñarle a los hijos sino enseñarles que enseñen a sus hijos. No es lo mismo. No es lo mismo enseñarle a una persona que enseñarle que él enseñe bien, que estudie, que enseñe a otros. Entonces yo puedo tomar a una persona, una, un discípulo, y enseñarle Torah, pero otra cosa es que yo le enseñe cómo le va a enseñar. Ahora, eso es lo que hago yo cada vez acá. Yo les digo esto. Apunten, porque ustedes me van, me van a ayudar a ministrar. ¿Así lo digo? No nada más te estoy enseñando, tú te estás preparando para que tú me ayudes para cabo del eterno a enseñar a otros. Aleluya. Por eso debemos de estudiar más. Desgraciadamente eso que estamos platicando ahora con citas de la Tanakh no sucedió con nosotros. Y no estamos juzgando, vuelvo a repetir, a las generaciones anteriores, pero se olvidaron de enseñarnos Torah. No les enseñaron que, les, que, les ense, que nos enseñaran a nosotros y por eso estábamos en tinieblas. Vamos a Shemot otra vez, 10, 9. Recuerda, Bo. Y lleva implícito en mil cosas, entre ellos la confianza en Yahweh. Ahorita te vas a sentir muy identificado a, a Jod con esto. Tú que tienes a tu familia dividida. Etcétera, van a entender más cosas. Diez, nueve. Diez, nueve. ¿Lo tienen? Moshe respondió: Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Yahweh. A ver, todos fuerte el nueve, con gozo. Amén. Moshe dijo, tenemos que ir completos, todos, la familia completa, papá, mamá, hijos o los nietos, también ya se había, y tenemos que ir con las ovejas y con las vacas, porque que, si no, que, ¿qué sacrificio se le iba a ofrendar a Yahweh? Ahora, el faraón lógico, como representa a ya Yahshua Mishal, le reprenda, no quería, vemos el verso 11, no será así, id ahora vosotros los varones y servid a Yahweh. Pues esto es lo que vosotros pedisteis y los echaron de la presencia de Faraón. Todos el once, amén. Ahora el enemigo no quiere sol, no quiere que salgan todos. El enemigo, en este caso, Faraón no quería que salieran todos. Ahora anota esto, porque es lo que está sucediendo actualmente. El enemigo no quiere que salgan todos de sus garras. ¿Puedo continuar? Entonces anoten eso también, les va a servir para que me ayudes a ministrar. Mira, ahí está ya. Quiere dejar, anótenlo, quiere dejar uno. O sea, quiere dejar ir a uno pero quiere quedarse con los demás. Eso es lo que es en el caso de tu familia. No los familiares, de tu familia, no de todos. Quiere, de, quiere dejar ir a uno, pero quiere quedarse con los demás. Y ahorita voy a explicar el por qué. Hay un contexto en esto. Ahora, hay tres cosas, tres cosas que se necesitan para celebrar una fiesta. Ya vienen las fiestas grandes, viene Pesach, Hamadza, bikurim, después vendrá Shavuot, etc. Entonces, son tres cosas importantes para celebrar una fiesta. Uno, la libertad. Y la tenemos en Yahshua. Anótalo. Tres cosas importantes para celebrar una muez, una fiesta. Uno, la libertad. Porque si no tenemos libertad, ¿qué vamos a celebrar? Ahora, no medio libres, sino completamente libres. Así se celebra una fiesta. No con libertinaje, porque eso es pecado, sino libres, libertad. ¿Sí? omén O sea, ¿qué, ¿qué libertad sería, o sea, qué gozo sería venir a la fiesta de Pesaj es un ejemplo muy burdo lo que voy a poner. es Decir, bueno, espera, ya ya te gozaste, estás danzando en la fiesta en Hamadza, empezando en etcétera, sí, pero tienes que volver al reclusorio porque te están esperando dos policías y ya te tienes que ir otra vez a, a la cárcel. ¿Qué, ¿Qué tipo de gozo sería ese? Nada. No, estarías con el pendiente. Es libertad total. Ahora, tú la tienes o la puedes tener si quieres hoy. Tú puedes ser todavía cautivo de Hasatán en la pornografía, en pecados de tracalería y de negocios chuecos, de mil cosas, de mentiras y demás. Entonces no estás disfrutando bien la fiesta, ni la estás celebrando bien a Yahweh. Ellos, Moshe, querían la libertad de todos para disfrutar de la fiesta. Fíjate muy bien, fiesta. Ahorita voy a ministrar sobre eso. Entonces, ¿cuál es la primera condición para celebrar una fiesta? La. Ahora. El Eterno no lo sacó de la esclavitud de Egipto para darles otra esclavitud, como dicen los cristianos, lo sacó y les dio la esclavitud de la ley. No, ya hemos platicado mucho eso de basta. Hemos platicado que la Torah es libertad, la libertad verdadera en Yahshua HaMashiach. De hecho, el Tehilim 119, que es el que más habla de la Torah, ya lo he ministrado habla de que tu Torah es libertad, de que cuán delicioso es guardar tu bendita Torah, etcétera, es libertad. Ahora, otra, otra, otra cosa que se necesita para celebrar las fiestas. La familia completa. Dos, la familia completa, es decir, todos. La familia completa. Y no te pongas triste, no está tu papá, no está tu esposo, tu esposa, tus hijos, y dice Rubén, entonces qué clase de fiesta voy a tener espérense tantito y tres otra otra cosa es esencial en las fiestas sacrificio sacrificio entonces aquí Moshe está intercediendo por así decirlo ante el abacados le está diciendo Abba porque él se ponía a orar él se ponía a orar no es que yo le agregue a la taná, pero él tenía que tener largas horas de oración con el abacados y recibir los mensajes del abacados Tenían que salir con sus ovejas, sus vacadas, porque si no, ¿qué sacrificio? Ahora, fíjense muy bien, va la enseñanza, no, es, no hay vetramidas, no hay templo, entonces no, se, no necesitamos nosotros ovejas ni tampoco vacas, pero necesitamos tener sacrificio, anótalo. ¿Cuál sacrificio? El Eterno lo dice claro. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, guarda mis fiestas. Es un sacrificio. Esfuérzate. Porque recuerden que no era sacrificio para salvación. Sí, el Eterno en las fiestas demanda sacrificios y volverán en el milenio. Aleluya. Amén. Los sacrificios de Shalom, de paz. Entonces es un sacrificio, es un decir, es un, más que sacrificio, entendámoslo así, es un esfuerzo por venir a la fiesta. Estés cansado, tengas sueño, estés eh, medio enfermo, vivas lejos. Es un sacrificio, es un esforzarse y decirle al Eterno, aquí estoy. Pero pocos entienden eso a nivel mundial. Ahora, no es fácil estar medio enfermo y venir a una fiesta. No es fácil venir de lejos y celebrar una fiesta, pero es lo que quiere el Eterno. Él quiere ver eso, quiere ver disposición. Él quiere que hagamos de lado nuestra carne. No estoy hablando de pecado sexual y eso, no, no, eso ya sería el colmo, no. Sino hacer lado nuestra carne en cuestión de nuestros pendientes. De que si tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que trabajar aquí, vivo lejos, etcétera. Él quiere que hagamos eso a un lado y hagamos un esfuerzo y venir a las fiestas. Entonces, se necesita libertad. Alguien que tiene libertad, entonces dice yo voy a la fiesta. Tengo estos pendientes, pero lo pueden esperar. O lo hago antes y me voy a la fiesta de Yahweh. Aleluya. Sea Rosjode, sea Pesach, sea Shabwot, sea Sucot, Yonterúa, yo tengo, eh, vivo lejos, pero me levanto más temprano, me baño, etcétera, hago mis quehaceres y llego a la fiesta. Es un esfuerzo. Que estás cansado y tienes sueño, trabajaste demasiado, haces a un lado la carne, no en cuanto a pecado, lógico, ya lo dije, ya lo expliqué, y entonces haces un esfuerzo y vienes. ¿Por qué? Porque eres libre. No eres esclavo ni del trabajo, ni de los compromisos, ni de tu carne. Anótenlo, anótenlo, aleluya. anótelo y gózate. Yo no soy esclavo de nadie, ni de la Keila, nada. Yahshua es nuestro Adón. Entonces, como no soy esclavo de nadie, yo digo. A ver, doy consulta de tal a tal, pero de tal a tal, pero no, yo me voy a la fiesta de mi abacados, porque Él es el que me da todo. Vamos, no por un pendientito ahí, un trabajo del diablo, voy a perderme una fiesta del eterno, porque soy libre, soy libre, tú eres libre, por eso veniste a Roscodes. Tú eres, se va entendiendo, exaltamos al abacados, ahora vas a entender más cosas. Yashua Hamashiach vive! Yashua Hamashiach vive! Yashua Hamashiach vive! Alelu! 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 Legaléla Le al eterno ahí! Porque eres libre! Aleluya! Ahora, escuchen bien. He ministrado, no hasta el cansancio, pero sí he ministrado bastante. Tú tienes que ser tu propio patrón. Ya lo hemos ministrado, hombre. Y cantidad de goyim se hacen ricos, es un decir. Vendiendo tacos de res. ¿Y por qué tú tienes que estar sometido a un patrón que te paga una miseria y todavía te pone peros para venir a las fiestas? No eres libre. Dices que eres libre, pero estás esclavizado a un patrón goy, guadalupano, juquilero. No eres libre, no te engañes, no eres libre, eres esclavo de Hasatán, nosotros no. Pide al Eterno que te bendiga y vas a ver cómo Él lo va a hacer. Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. Eso dice la Tanaj. Entonces, si pedimos agradarle, Él nos llena de bendición de todo tipo. No necesitamos de un patrón Goy, que nos esté golpeando la espalda, pues, y eso ya se acabó desde hace muchos años, ¿no? En Egipto, por eso salieron los padres de Egipto. Bendito es el abacadosh. Ahora, la familia. Ahorita voy a hablar sobre eso un poquito. Bueno, el sacrificio ya sabes qué es: esforzarte. Yahshua Hamashiach dijo: niéguese cada uno a sí mismo, tome su madero y sígame. ¿Está? Entonces tenemos, tenemos que hacer eso y se acabó. Vamos otra vez a Shemot 10, Éxodo 10, verso 11, otra vez. ¿Lo tienen? No será así, de ahora vosotros los varones y servir a Yahweh, pues esto es lo que vosotros pedisteis y si los echaron de la presencia de Faraón. Solo los varones iban a salir entonces, sin esposas, sin hijos. Entonces, una pregunta: ¿cómo celebrarían la fiesta? ¿Con qué gozo? Sabiendo que el, el hijo, la esposa, se quedó con Hasatán Ahora, traspólalo, o sea, por favor, pensemos un poco más allá, amados preciosos. ¿Cómo tú vienes a la fiesta y no estoy hablando de los que no creen, sino de los que creen y no vienen porque le tienen que servir a un patrón Goy? Es lo mismo. No me estoy refiriendo a aquellos que no creen. Tu esposo que no ha creído es otra cosa, y ahorita vamos para allá. Me estoy refiriendo a una familia: papá, mamá e hijos. Roe, el hijo no vino porque no le dieron permiso en su trabajo. Entonces, ¿no le dio permiso Faraón? Pero la mamá tiene una risotada y se está gozando con la fiesta. Pues no ha entendido el mensaje que está acá. Para celebrar una fiesta, libertad. Segundo, segundo, tercero. No me estoy refiriendo a los que no creen. ¿Sí estoy claro? sino a los que están y dicen que están, pero no están, y dicen, bueno es que no pudo venir porque no le dieron permiso en su trabajo. Tuve que salir a, re, a resolver un asunto. Esclavos de Hazatán Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Ahora, no iba a ser ningún tipo de gozo que estuvieran los papás solos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? A ver. Oración, o orar y actuar. Aquí lo que hicieron Moshe y los, y lógico, Aarón y otros israelitas que ya querían ir al desierto a celebrar a Yahweh, fiesta, aleluya, fue orar y clamar al Eterno. Y entonces, Hasatán, que es el faraón, lo soltó. Entonces, tú tienes que orar más y ayunar más. Sobre todo, guardar bien la Torah, porque si no, ¿cómo vas a soltar a tu familia? El faraón que representa a Gazatán. Eso dice la Tanaj. Faraón igual al diablo. Sí lo hemos leído, ¿verdad? No los va a soltar mientras tú no ores, no ayunes, no clames, no gimas. Estoy hablando de la familia, no de familiares. Familia, papá, mamá, hijos, familiares, tío, abuelita, etcétera Eso, no, no, no. Estoy hablando de familia nada más. Serás salvo tú y tu casa. Y después vamos a ministrar cuando lleguemos a ello. Entonces, se pusieron a clamar. Y por la inmensa rabia del Eterno, el diablo tuvo que soltar a todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Familias divididas por el pecado. Hay un dicho que dice: Divídelos y vencerás. si ¿Sí lo has oído? Y es lo que ocurre con, 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 con o sea con Satanás le reprenda con las familias aquí, que deberán de estar la familia completa, pero no están. Ahora, vamos a Éxodo 10, voy, voy así rapidito, y esto en realidad ya está ministrado, pero quiero tomar otros conceptos. Shemó diez, catorce, Shemó diez, catorce pensemos amados, la Torah hay que verla espiritualmente, no leerla nada más así, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hemos platicado eso? No se ministra aquí la Torah así, esto sucedió, ah, sí, entonces salieron, ah, sí, y nosotros, ¿cómo estamos? Si tienen 10, 14. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en una gran cantidad, como no hubo lo antes ni la habrá después. Esto indica que fue una plaga de langosta como nunca ha habido, como nunca, vienen plagas, de langosta, pero nunca va a ser como la que hubo, porque el Eterno no puede mentir. Ahora, yo les invito a que ustedes revisen los audios anteriores sobre las plagas, sobre los castigos que el Eterno dio a cada, es decir, para avergonzar a cada dios de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a leer el, desde el, el capítulo, perdón, aquí en el verso 21, tienen, tienen el 11 todavía. El 21. Y entramos en cosas bien profundas. Es 11, eh, 10, perdón, 21, 10, 21, perdónenme, 10, 21. ¿Sí lo tienen? Yahweh dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. ¿Cómo es posible eso? Si las tinieblas no se palpan, la neblina espesa no se palpa. Y extendió Moshe su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días, subraya tres días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, subraya, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a Apocalipsis, porque esta, esto ya empezó. Vamos a Apocalipsis 16. vamos para allá y entonces ya son las copas de la ira Apocalipsis 16 verso 10 si sí lo tienen el quinto ángel derramó, el malaj, derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Elohim del cielo, de los Shamaim por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Eso es lo peor. A ver, todos el día, y el 11, amados Sahim. Amén. Ahora eso va a venir porque está profetizado y eso es palabra de la vaca 2. Ahora, esta es la novena plaga. Pues tú lo sabes, esta de las tinieblas. Ahora, repito, amados, no es tanto, uno, que se fue la luz. No es tanto eso. Dos, la noche a la que se refiere no es la noche de los primogénitos cuando murieron porque está hablando de tres días. Aquí está considerando 72 horas, tres días, tres días. Tres. Costaría ver las cosas como tal y a las personas. Pero no es tanto eso que se fue la luz y que no podían verse unos a otros, ni las caras. No es tanto eso, amados. Porque miren, en esa época ya tenían una especie de fósforos. Entonces, no sería ninguna plaga que se si hubiera ido la luz y cualquiera encendería un fósforo y ya está, estamos en tinieblas, no hay luz, pero nos estamos mirando. No, no fue eso. Vamos a, vamos a, a, a estudiar claramente a lo que se refiere, porque entonces, ¿qué plaga sería eso que se fuera la luz? La tradición judía verdadera dice que ni las estrellas se veían. Anótalo, porque es verdad, ahorita vamos a ministrar más profundo. No se veían ni las estrellas. No se veía nada. Absolutamente nada. Y eso va a venir. Recuerda que eso va a ser la ira. Y el Eterno, por su inmensa rajem, nos salva de la ira. Bendito es Yahshua Mashiach. Por su inmensa rajem. Pero nosotros tenemos que guardar santidad. Tenemos que demostrarle que le amamos viniendo a todas sus fiestas. No yendo en pos de nuestros propios caminos. Ahora, cuando tú y yo hemos ido al campo. Vamos, ni siquiera al campo, aunque aquí ya está despoblado. Cuando yo vengo de noche. Y apagamos todas las luces, se ven las estrellas. O sea, se apagan todas las luces, amados preciosos, pero hay algo que alumbra, empezando por la luna. Hace poquito yo iba de viaje en la madrugada, muy de madrugada, y era cuando la luna está negra, ya iba a ser Rosjodes. Y entonces sí se veía oscuro, pero a pesar de eso se veía. Pero aquí está hablando de tinieblas que se podían tocar. Entonces nos vamos al campo, pues ni siquiera aquí en la que nos vamos al campo se ven las estrellas de noche. Ahora, ¿qué tipo de plaga es esta de la que está hablando aquí? Fue peor que cerrar los ojos. Porque cerrar los ojos, si tú los cierras, amado, así despacito, todavía hay cierta filtración de luz a través de los párpados, ¿sí o no? Pero si los cierras más fuerte, se oscurece más. Pero a pesar de eso, filtra luz. Pero aquí se está hablando de esta plaga que no había nada, nada de luz. Hay algunas cosas que no vamos a entender, pero que yo quiero compartirles. El pan, del, déjame hacer un paréntesis, el pan de los Shamaim, el pan del cielo, el maná, venía eso directamente del cielo no era hecho por manos humanas y es, dice en la torá que el pie no se les hinchó está que no se les desgastó el calzado está este pan al venir del cielo por lógica no producía desechos perdóneme un poco de locura pero como dijo Shaul, por lo tanto decían, este pan es tan liviano. ¿Está? ¿Qué decían eso? Ellos pidieron carne. Es que era, es, no era un pan hecho por manos humanas. Nuestros amados sajín se guardan en santidad, pero son humanos. Aunque kadoshim. Y ese pan, perdóname la expresión, produce desechos, lógico. Pero un pan que venga directamente de los shamaín, imposible que se vuelva en pudrición. Imposible, porque es de la cuarta dimensión a la tercera. Aleluya. Por eso entonces es cuando encontramos esa frase, este pan es tan liviano, ellos querían ver, ver algo, que desecharan algo, por eso pidieron carne. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque la, las tinieblas que hubo fueron satánicas. Y eso es lo que va a venir y ya empezó el ataque. Hay un libro, atención, mucha atención aquí y allá, la Biblia católica, que por cierto, la Biblia no es católica, es judía. Pero vamos, los que hacen la Biblia católica, que es judía, tiene unos libros que yo ya ministré, apócrifos, deuterocanónicos. Entre ellos el libro de sabiduría se le atribuye al rey Salomón, pero no hay una seguridad. Ahora, yo no estoy avalando, ni voy a avalar, la Biblia católica romana, y menos con los falsos nombres y todo aquello. Por cierto, la Biblia es judía, aunque le cambiaron los nombres tercera vez. Y en el libro de sabiduría, anótenlo por favor, en el capítulo 17. Que quede claro que no estoy avalando el catolicismo. Ya eso, que me se reprenda eso. Sino los que fueron católicos y tienen aquí y allá, amados, aquí, mucha atención. El libro, en el libro de sabiduría, en el capítulo 17, hagan de cuenta que fue un copia y pega de la tradición judía verdadera de lo que sucedió en esos tres días de tinieblas. Entonces, si tú tienes una Biblia, conservas una Biblia, que lógico ya le arrancaste las imágenes y qué bueno, y hasta el sello ahí del obispo y no sé qué tanta cosa, pero vean el libro de sabiduría en el capítulo 17, háganme caso y háganlo, llegando a su casa, ¿sí? La desempolvas, lógico, ya no la usas. Bueno, les voy a leer lo que dice en el libro de sabiduría. Porque yo, bueno, bendito es la vaca, estudié todos esos libros. Por ejemplo, hay otro libro. Hago un paréntesis que se llama Eclesiástico. Ese fue escrito por Ben Sirá. Ben Sirá, judío, no está inspirado por el Bajacodes y hay algunas herejías ahí, pero algunas cosas son rescatables. Tomamos lo bueno, desechamos lo malo. No estoy haciendo eh, promoción de esa religión. Capítulos 17, escuchen por favor, pongan mucha atención ahorita voy a ministrar. Esto es tradición judía verdadera. Dice el capítulo 17: Tus juicios son grandiosos e inexplicables. Por eso la gente que no aprende se equivoca. Y nada más con ese verso, en realidad está bien, porque si no se aprende Torah, se erra. ¿Sí? Dice el siguiente Los malvados pensaron que podían oprimir al pueblo consagrado a ti. Lo voy a leer tal cual, pero ellos fue eh, pero, pero fueron ellos los que, aprisionados de la oscuridad y cautivos de una noche interminable, pero fueron tres, tuvieron que quedarse encerrados en sus casas sin gozar de la luz que tú, en tu providencia, tu providencia siempre das. Pensaron que los pecados que cometían en secreto quedarían ocultos bajo el oscuro manto del olvido, pero en realidad tuvieron que huir en todas direcciones. Salieron como locos los egipcios, terriblemente asustados por apariciones que los llenaban de terror. Entonces, el, 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 la tradición judía dice que se aparecieron demonios, tal cual. Ahorita seguiré ministrando. Y estas apariciones los llenaban de terror. De hecho, ni siquiera escondiéndose en sus casas pudieron librar, librarse de ese miedo. Por otras partes oían ruidos que los aterraban y se les aparecían figuras espantosas de aspecto horrible. Vuelvo a repetir, si hubiera sido de que se fue la luz, se prende un fósforo y cuál plaga. La plaga fue el ataque de los demonios. Dice, el fuego no tenía fuerza suficiente para darles luz. ¿Te das cuenta? Y es que la tradición judía cuenta que prendían una antorcha a los egipcios, pero como si no la hubieran prendido, no había luz. No sé si me doy a entender. Ni el resplandor brillante de los astros, no se miraban las estrellas, lograba iluminar aquella terrible noche. Nos está a los primogénitos y no a las tres días de oscuridad. Y ahorita voy a amenizar varias cosas. Para ellos brillaba solamente un fuego que los espantaba y que ardía por sí solo. Y era tal el miedo que cuando la visión desaparecía de su vista todavía les era más terrible. O se aparecían demonios, se iban y cómo los veían? porque eso es espiritual. Los trucos de la magia fracasaron y la ciencia de, de la que presumían quedó en ridículo, pues los que prometían librar de temores y angustias a los hombres enfermos o sea sus brujos estaban a su vez enfermos de un, me, de un miedo ridículo. Y aunque no hubiera nada terrible que los asustara, aunque lo hubo, los pasos de los animales y el silbido de las serpientes los llenaban de pavor. Se morían de miedo. La tradición judía, aunque no dice infartos, como médico lógico, veo que mucha gente se infartó y murió. Luego dice, entonces, si se, estaba, si se movía una planta, aterrados, pero era un pavor para llevar al infarto o una serpiente etcétera, etcétera, o el mismo aire. Y luego dice aquí, ni siquiera se atrevían a mirar el aire del que es imposible escapar. Fíjate qué interesante está esto. Si uno va corriendo siente aire. Si uno si la persona peca y dice, voy a escaparme, va sintiendo el aire. Ni siquiera de eso escapaban. Ciertamente la maldad es cobarde. Pues tiene en sí misma un testigo que la condena, acosada por la conciencia siempre imagina lo peor. Fíjate muy bien lo que dice acá. Ciertamente la maldad es cobarde, pues tiene en sí misma un testigo que la condena, acosada por la conciencia siempre imagina lo peor. El miedo en realidad no es otra cosa que no querer, querer servirse de la ayuda de la razón. Mientras menores son los recursos interiores, peor parece la causa desconocida del tormento. Los egipcios, en medio de aquella oscuridad que en realidad no tenía ningún poder, pues venía de las profundidades del reino de la muerte, aunque dormían como de costumbre, se veían perseguidos por horribles fantasmas, demonios, o se sentían paralizados y sin fuerzas a causa del terror que de repente y sin que lo esperasen, los había invadido. Así todos por igual donde estuvieran caían como presos en una cárcel sin rejas. Tremendo está esto. Esto es tradición judía. Eso está en la tradición judía. Lo mismo agricultores que pastores o los que trabajaban en los campos solitarios, todos de improviso sufrían este castigo sin poder escapar, pues la oscuridad los tenía presos a todos por igual. El silbido del viento el melodioso canto de los pájaros en las ramas de los árboles, el rumor acompansado del agua que corría con fuerza, el ruido seco de las piedras al caer, la invisible carrera de los animales que brincaban, el ruido o rugido más bien de las fieras salvajes o el eco en las cavernas de los montes los paralizaba de terror, el resto del mundo iluminado por una luz resplandeciente se entregaba libremente a sus tareas. Solo los egipcios, en los egipcios se extendía una pesada noche. Imagen de la oscuridad en que iban a caer. Así va a pasar con los impíos. Pero ellos eran para sí mismos más insoportables que la oscuridad. Tremendo. Léanlo. Sabiduría 17. Es tradición. La Biblia es judía. La Biblia es judía. Y después viene el capítulo 18. Y aquí sí ya habla de la muerte de los primogénitos. Y entonces si volvemos a Shemot, vamos a la Tanaj en Shemot. Aquí en Shemot Amado Sahim, en el capítulo diez veintiuno dice, lo tienen. Vamos a esperar diez veintiuno. Sí. Yahweh dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto tanto que cualquiera las palpe. Demonios. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar. En tres días, más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Aleluya. Ahora, pongan atención. Esto sucedió en Egipto. Pero estaba la tierra de Gosén y entonces en la tierra de Gosén no pegó ninguna plaga. La situación es que ahora, por favor, mucha atención, ¿quién está atento? Ahora estamos dispersos entre Egipto. No sé si me doy a entender, porque estaban los egipcios y aunque algunos vivían entre eh, en el mismo Egipto como tal, Egipto-Egipto capital, por, por así decirlo, que no era el Cairo, ¿no? Entonces cuando fue por eso es tan importante guardar los jueves. Ahorita les voy a explicar porque es el celo. Cuando fue esa plaga, a ver, voy por partes. Estaba Egipto y en, dentro de Egipto la tierra de Gosén y en Gosén no pegaron las plagas. Pero ahora estamos diseminados entre, estamos entre las ciudades, aquí y allá. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque en, ese, en esa época estaban separados. Nuestra esperanza está en Yashua, Hamashiach. Ahora... Fue, fue una plaga de ataque de demonios, o sea, no se veían unos a otros, entonces sí fue un juicio tremendo. Ahora vamos a ver el Salmo 91, y esa es nuestra esperanza. Y ahorita sigo ministrando. Salmo 91, vamos para allá, tanto lo hemos leído, amén. Salmo 91, cuando lo tengan, me dicen un amén. ¿Qué es lo que pasó ayer acá que bombardearon con Chemtrails, acá Tehuacán? Y en todo el mundo se está bombardeando eso. Bueno, entonces vamos a ver qué dice la Tanaj El que habita al Talí del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Vo, vo, porque Él está en nosotros, en nosotros con nosotros. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Subraya y vamos a hablar de bioterrorismo en este próximo miércoles. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El talit y escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, tinieblas, ni nada, no va a pasar nada. Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, aunque avienten bacteria y virus y toxina y media. Si guardas bien la Torah no te pasa nada. Aleluya. Y luego miren el 7. Si yo dije que estamos dispersos, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. A ver, todos el 7. Omén. No va a pasar nada. Guardando Torah. No haciendo nuestra propia voluntad. Tenía que ser un rosuades, por, por eso quiero que pongan mucha atención. Cuando en Shemot 12, verso 1, este será el principio, en verso 2, este será el principio de los meses del año, ¿sí? ¿Tuvo que haber sido un rosuades o no? ¿Sí? Y ahorita vamos a ver que se... Es a la par de un Shabbat, a la par. No, se, no está prohibido comprar, o sea, podemos comprar, vender, etc. Pero es celebrar roshodes, danzarle en roshodes, estudiar la Torah en roshodes, darle gracias toda Gabá por sus bendiciones del mes pasado y que nos bendiga en el mes que, que entra. No sé si me doy a entender. Muchos sí lo entienden, por eso vienen de fuera y, y exaltan al Eterno con todo su corazón. Otros no, pero bueno. Ahora, fíjense muy bien, tenía que ser un rosjodes y después de ese rosjodes iba el Eterno a exterminar a los primogénitos. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Cuándo salieron de Egipto? ¿Cuándo salieron de Egipto? ¿Por qué pusieron la sangre? Del cordero en los dinteles de la puerta para que el ángel destructor no los tocara. Y aunque había gente viviendo en Egipto, Egipto, que eran israelitas, entonces el ángel salteaba. Eso quiere decir pesaj. Salteaba y entonces no tocaba la casa de los israelitas. Aparte de los, de los que estaban en Gosén. No sé si me doy a entender. Por eso, la amada Gilá se te exhorta tú que estás aquí escuchando esta clase que guardes excelentemente bien la Torah. Si es que queremos ser guardados de todo lo que ha de venir y que el Eterno bendiga a su pueblo, que nos guarde, que nos bendiga, vienen terremotos, vienen cosas muy fuertes. Ahora, hay una Biblia, quiero decir esto, a ver, porque es escultura, es, es vamos a aprender un poquito más. En el año de 1569 más menos Casiodoro de Reina sacó la Biblia la Biblia del oso. ¿Quién sabe de eso? Y entonces en la portada está un oso como queriendo en un árbol queriendo agarrar un panal. En esa Biblia, la Biblia del oso, vienen los libros que yo les mencioné, Sabiduría, Macabeos, que no avalo todo lo que dicen esos libros. Pero esto es tradición judía, lo que les acabo yo de mencionar, ¿sí? De Sabiduría 17. Entonces, a ver, pongamos atención. Esa Biblia del Oso sacó todos esos libros. En 1602, Valera de Cipriano, él revisa la, la Biblia que había hecho Casidor ha de Reina y entonces le agrega y le pone algunas cosas, etc. Y entonces ya se volvió Reina Valera. ¿Sí? Biblia del Oso. De 1569, Biblia eh, la Reina Valera que recibió, eh, que revisó, y los dos eran monjes católicos. Ahora, a lo que voy es esto: quitó esos libros porque, aunque están mal, sabía que había mucha tradición judía. Anótalo. Y si Valera de Cipriano quitó esos libros porque él sabía que había mucha tradición judía. Y ya sabes, a los judíos nos odian. Pero la Biblia del oso sí trae esos libros. Ahora, han maquilado o han tratado de copiar unas Biblias del oso que ya no traen esos libros. Pero la Biblia original del oso, no sé en internet, yo no he revisado, después ustedes revisan, sí trae esos libros. Y Valera Disciplinano dijo: No, hay que quitar estos libros, es pura tradición judía refiriéndose también a esto que te acabo de leer de sabiduría capítulo 17. Tremendo, ¿verdad? Sí. Eso avala más aún que es tradición judía y que sucedió. ¿Sí me entiende? Porque ellos trataron de esconder todo, quemaron cantidad de pergaminos en hebreo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hace mucho tiempo, una experiencia personal, de mi consultorio del centro, yo venía hacia el centro más de Tehuacán, y yo le pregunté al Eterno, así me atreví a preguntarle, ¿cómo será la gran tribulación? Entonces volteé hacia uno de los edificios, en ese momento se oscureció, no mi vista, sino lo espiritual, y oí chillidos de demonios. Ahora entiendo lo que pasó en Egipto, o algo de lo que pasó. Entonces, las tinieblas se refiere a Bereshit capítulo 1. Recuerda que Jazatán cayó a la tierra y la tierra estaba desordenada. El Eterno ordena todo. ¿De acuerdo? Sí, eso ya lo hemos ministrado. Porque, a ver, ¿quién llegó primero? ¿Adán, Java o el demonio a la tierra? ¿Quién cayó primero? Lógico, ¿cayó el enemigo? Porque, porque Adán y Java, ellos fueron creados por el Eterno. También el Jazatán, el, el pero Jazatán cayó primero, o sea, él cayó más bien, él cayó. Entonces, no se podía ver, no se podían ver ni siquiera las estrellas, ni siquiera el sol, no se pudieron levantar, chillidos de demonios, los ruidos de los animales los espantaban, oscuridad total, lo mismo va a suceder, lo mismo va a suceder. Yahweh, tú y yo ya no estaremos acá. Porque eso es la ira, eso es la ira. Si ¿Sí lo leíste, que es la, es la quinta copa, sí, sí. Bueno, ahora la iglesia católica se agarra de todo para hacer cuadrar sus falsas profecías con las de la Tanaj. Hay una profecía de la Virgen de no sé dónde, tres días de oscuridad. ¿Quién ha oído de eso? Y en el, fíjate, ellos no llevan los jubileos como nosotros, los israelitas, los jubileos de la Torah son cincuenta años, los jubileos de ellos son de 25, de la iglesia católica romana, y en el año dos mil, Juan Pablo II abrió la puerta principal de la de la eh, de la catedral, o sea la parroquia de ese Pedro, etcétera con el ortodoxo, no me refiero a judíos ortodoxos, sino con la iglesia ortodoxa rusa, con los luteranos. Fue una, una reunión ecuménica muy fuerte, porque para ellos era el jubileo. Pero les falló su profecía, porque los tres días de oscuridad, parece ser que la Virgen de Medugori, un invento, pues. Después vamos a hablar de todas esas cosas que es importante saberlas, eh, amados agim. Y ellos empezaron a anunciar mucho esos tres días de oscuridad por el año 1997. En 1998 era un pánico, se estaban repartiendo volantes en las escuelas católicas de todo el país y de todo el mundo, pero vamos, al menos del país, en México, y diciendo: estate, estate atento, estate atento, porque no va a haber luz, no se va a ver nada, enciérrate en tu casa, si tocan la puerta no abras, puede ser un demonio. ¿Quién supo de eso? O yo soy el único loco, ¿eh? Pero es que porque se aproximaba su jubileo de ellos, pero no es así. El jubileo del eterno es otra cosa. Ahora, sin embargo, ahora están retomando otra vez la Iglesia Católica Romana, vienen tres días de oscuridad, vienen tres días de oscuridad. Cuando eso suceda va a ser un engaño, porque aparte que ya va a estar la ira total, pero va a ser un engaño porque entonces van a decir, ya ven, la Virgen tenía razón, nos, nos dijo que iba a haber tres días de oscuridad. Pero ¿de dónde lo sacaron? De Éxodo, de Éxodo. Tú tienes que saber todo eso porque ministramos muchísimos católicos ahora que están dejando de serlo más bien porque quieren abrazar la bendita toda de nuestro Elohim Yahweh. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿por qué 72 horas y volvemos allá? Vamos para allá en Shemot. Bendito sea. ¿Por qué 72 horas? Sería muy largo explicarlo, pero simplemente esto, la fotosíntesis en 72 horas, si ya no hay sol, en 72 horas hay muerte total. Y algún día voy a hablar sobre oxidación, lo que implica la vitamina E, la vitamina D, la vitamina C, el zinc como mineral, etc. Pero el eterno es Rahem, les dio solamente tres días de oscuridad por su Rahamín. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos a Éxodo 12 verso 2. Verso 1 dice habló Yahweh a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, verso 2, este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año, entonces Los jodes, eso es lógico. Y entonces pide que haya un cordero de un año Dice, hablada la quejilá de Israel, diciendo en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Cinco, el animal será sin defecto, macho, de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces, atención, es lógico pensar que el año empieza en Aviv, aunque hemos visto que para el conteo de Yahshua es Tisri, ¿de acuerdo? Eso ya quedó ministrado. Pero es lógico que todo reverdece, etcétera, en primavera, después verano, después otoño, después invierno. Entonces es lógico pensar que la primavera es el inicio del año, porque todo reverdece. Aviv, todo reverdece. Primavera, o sea, como cuando todo empieza. Ya hemos visto que es para las fiestas, para, es para las fiestas. Si no revisen la parasha Noaj. Y las Parashoda anteriores están. Ahora, Mashiach no va a venir en Aviv, viene en el séptimo mes. Ahora, permítanme ministrarles esto: el calendario romano se basa al sol, el calendario árabe a la luna, el calendario hebreo al sol y la luna. ¿Por qué dos? Podríamos decir dos casas de Israel, puede ser. Ahora, el calendario romano, para los que les guste anotar, es del siglo siete antes de Yahshua. Y entonces todos recordamos esa risotada de que Rómulo y Remo y que casi Madaleno también. No sé por qué Rómulo y Remo y que este aleluya. Y que entonces una loba los amamantó y hay una serie de cosas, pero bueno. Ese calendario está basado en el calendario egipcio. A los que les guste anotar, anótenlo. Ahora la semana de ese calendario era de tres grupos de diez días. Es decir, más bien el mes, el mes. Diez días, diez días y diez días. Enero y febrero no existían, dejaban como el tiempo al aire así nada más. Y entonces llegaban, lo voy a demostrar ahora y si quieres después revisas el audio de las fiestas paganas. Entonces, septiembre se llama sept porque era el séptimo mes, ahora es el noveno. ¿Sí? Octubre, porque era el octavo, ahora es el décimo. ¿Sí? Noviembre era el noveno, ahora es el onceavo. Diciembre era el décimo, ahora es el doce. Es que enero y febrero. No tenía no, no, no medían el tiempo según ellos empezaban a, 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 desde a marzo por qué por la primavera y fíjate muy bien a pesar de que era calendario romano basado al egipcio ellos habían aprendido algo de los hebreos. no sé si me doy a entender ahora a lo que yo quería llegar o se perdieron. ¿Sí me entendieron? O sea, calendario romano basado al egipcio, pero los egipcios aprendieron algo de los hebreos. Y sabían que el, que el calendario empezaba en marzo. Es un decir, ya sabemos que es de Marte, etcétera, No, pero en ese mes, en el mes de la primavera. Por eso el mes séptimo pasó a ser el. Octubre, que era el 8, pasó a ser el. Noviembre, que era el. Pasó a ser él, diciembre que era él, pasó a ser, porque ellos aprendieron algo de los hebreos. ¿Ahora ya quedó más claro? Ahora, el calendario juliano movió los meses. Después viene Gregorio XII, el Papa Gregorio XII, y él hizo otros cambios y entonces por eso se llama calendario gregoriano. Entonces él dijo, no, vamos a hacer el año más exacto. Y entonces él es el que inventó los años bisiestos para hacer el año supuestamente más exacto, pero no lo van a lograr. Son 365.25 días romanos. 365 días. Estoy hablando de calendario romano, no hebreo. Hebreo 360 exactos. Exactos. Por eso es tan importante la fiesta de los si tú quieres estar en el tiempo del eterno. Es algo espiritual más allá que venir a cantar, que es importante. Sí, entonces después dijeron 29, 29 cada cuatro años, etc. Pero cada 100 años tienen que ajustarlo. Ahora, ¿cuál es el correcto? El calendario hebreo. La fiesta de Roscodes se compara con un Shabbat en cuanto a la magnificencia de la fiesta. Vamos a Ezequiel 46 y voy terminando. Aleluya. Bendito es el abacados. Si ¿Sí tienen Ezequiel 46. Amén. Vamos para allá. Dice Ezequiel 46. Así ha dicho Yahweh el Adón: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los seis días de trabajo. Y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también en Rosjodis. Aleluya. A ver, todos el 46.1, amén. El que dice: No, Rosjodis, no voy, no, no voy, no. Primero mis cosas. No ha entendido nada de Torah. No ha entendido los tiempos, que el, tiempo, el eterno se vale. Es que es más espiritual. Va más allá esto, amado Sahim. Dice el 2. Y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los Juanín ofrecerán su holocausto, sus ofrendas de paz y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Yahweh la entrada de la puerta en los días de reposo, Shabbat y en Rosjodes. Aleluya. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Yahweh en el día de reposo será seis corderos sin defecto y un carnero sin tacha, y por ofrenda una efa con cada carnero y con cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades y un hin de aceite con el efa. Mas el día de Rosjodes. Un becerro sin tacha de la vacada, seis corderos y un carnero deberán ser sin defecto. A la par. Shabbat y roshodes. Shabbat y rosjodes a la, a la par. Ahora, si alguien dice, no, rosjodes no importa. Lo que me importa es guardar el Shabbat. Vamos a Deuteronomio 4.2 y verás vea lo, lo, lo grave que es trasgreder. Y no va a ir a darle gracias al Eterno, a exaltarlo por quien es él Baú Hashem Yahweh Sebaot Quién tiene, permítame buscar de Barín cuatro dos, ¿lo tienen? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro orgín, que yo os ordené. Y en otra parte dice: Maldito es el que le quita y el que le agrega. Si tú crees que Rosjodes no es importante, vete de esta congregación. Aquí se guarda bien la Torah. Si tú no quieres someterte a la autoridad, dejo de ser tu rueda tan fácil, nos despedimos. Shalom, que te vaya bien, y ya, pero vete. Aquí se guarda bien la Torah. Aquí se guarda bien la Torah. ¿Para qué nos vemos en Rosjodes? Para adorarle. Es renovación, así como lo he ministrado en el tema. El sol, la luna refleja la luz del sol, quien es en lo espiritual Yahshua HaMashiach. ¿Es así? Y entonces llegamos a una plenitud. No es que después disminuyamos, pero Él quiere, él quiere que guardemos su fiesta. Ahora, le venimos a pedir bendición, eh, gritamos de júbilo, danzamos. Es día de tocar el shofar. ¿Es día de tocar el shofar o no? Entonces no lo menosprecies ese día, no lo menosprecies, no seas insato, no vayas a ser insensato, no menosprecies eso. Ahora, fíjate muy bien: lo que le, pre lo que le preocupaba al rey David, pongan atención, por favor, si ¿sí están atentos no era, no es que es Rosjodes y tengo que hacer esto no, es Rosjodes pero tengo que ir a trabajar, ya ministré todo eso ya quedó filmado y grabado, no, es Rosjodes, tengo que hacer esto ¿sabes qué le preocupaba al Mele David? que era un sadí, dejar de exaltar al eterno, eso le preocupaba eso nos tiene que preocupar, si hay una oportunidad preciosa para venir o ir allá a la Quejilá y reunirse con el Roi, con los ancianos y con todos los ajín a exaltarle a mano poder, yo no me lo pierdo. Lo que le preocupaba al rey David era dejar de exaltarle. Vamos al Salmo 30. Vamos para allá. Bendito es el abacados, Pero solamente los kadoshín entenderán esto. Le dijo Yahshua, Hamashia, Nicodemo. ¿Cómo quieres que te explique las cosas celestiales de los shamaín si no entiendes las terrenales? Salmo 30. Sí. Verso 8. Lo tienen. A ti, oh Yahweh, clamaré y al Adón suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda a la sepultura? ¿Te exaltará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Eso es lo que le preocupaba al, al rey David. Que algún día moriría y no le exaltaría. Algún día tú y yo. Si el Eterno, bueno, Él viene de todas maneras. Pero si morimos, ¿quién le exaltará? Otras personas, ¿no? Lógico, pero nosotros ya no. Salvos allá en los shamaí. Pero no salvos, no cumpliendo la Torah, ¿a dónde? ¿A los shamaí? No, por favor, no nos engañemos. Ahora, el Salmo 19, esto es para los kadoshim. El Salmo 19. La, la explicación del Salmo 19 no es tanto que convierte el alma, dice: Tu palabra restaura el alma, tu Torah restaura el alma, porque es perfecta. Vamos para allá, Salmo 19, a ver, vamos para allá, vamos para allá para que lo miren. Verso 7: La Torah de Yahweh es perfecta, que restaura el alma. Aleluya. Y si convierte el alma, pero tú ya estás convertido, la traducción correcta es restaurar. Entonces, si tú venías triste, con alguna congoja, algún dolor, ese te restaura. Ahora, para los kadoshim es esto nada más, es esta pregunta, para ti, para ti, para ti, para los kadoshim, para las kadoshot. Después de toda esta explicación que yo di, de Bo, para Bo que Jacob desciende, no tengas miedo, yo estaré contigo, del Salmo 91, de la confianza de ajen en el Abacadosh, de, de, la, de las tinieblas etcétera todo eso tú que eres kadosh? sientes ahorita un alivio se restauró tu alma o sea tienes más fuerza ahora que antes del culto no no se no se oye o... exaltemos al 2 hay confianza en el 2 uh faltó mucho pero ya no da tiempo. Mira. Aleluya. Esto es nada más para los Kadoshim. Bendito es el Abacados. Ahora vamos a ponernos de pie. Bendito eres Abba. Bendito eres Yahshua Hamashiach. Amado Sahim. Bebacasha. Bendito es el abacado. Aleluya. Abacado, se ha ministrado tu bendita Torá, Abba, te damos toda Gabá porque tú eres bueno y para, para siempre es tu rajen, Abba. Toda Gabá porque abres nuestros ojos para que entendamos mejor tu bendita torá Que nosotros, Abacado, seamos agradecidos. Que no seamos insensatos. Que le demos a cada una de tus fiestas y a cada uno de tus mandamientos su debido valor, porque son perlas preciosas que tú depositaste en nuestras manos. Bendito Yahshua, tú dijiste que no diéramos las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se volteen contra nosotros y nos destruyan. Abba, toda Gabá, por eso dije que eran perlas, toda gabá Yahshua HaMashiach, porque tú eres bueno y tu raj Leolam. Abba, se tocará el shofar. Para llamar a las dos casas de Israel, Abba, Isma, Coleino, escucha nuestra voz, escucha nuestra súplica.